Eleanor Rigby se inicia estando yo en el Cairo, invitado por la galería Arnoton Hall a exponer allí y encontrándome con la muerte de John Lennon. John Lennon, los Beatles, se habían convertido en mi familia. Eran los eternos acompañantes, los eternos amigos de viaje. A mí realmente me conmocionó, porque fue como si me hubiesen cortado una parte fundamental de mi vida. Era el primer muerto que tenía importante dentro de mí. ¿Qué pasa? Yo comienzo a trabajar eso, comienzo a manipular la película, a llevarla, a meterle filtro. El resultado que me da era lo que yo quería, en color, pero que reflejase el blanco y negro. Esta serie la comencé en el Cairo, extrañamente en una tumba cairota que tenía un ángel. La paso de allí a Nápoles, trabajo en Barcelona, España, Argentina y en Venezuela, en el Cementerio Cuadrado de Maracaibo, el Cementerio General del Sur, Valencia y Ciudad Bolívar. Y logro, gracias a Pablo Cris, entrar a Maravén a trabajar en la revista Tópico. Estuve durante mucho tiempo haciendo fotografías corporativas. Eso me ayudó a subsistir y al mismo tiempo me ayudó a entender un tipo de fotografía, a comprender, a aprender. Es un país donde uno se encuentra con una serie de personas, con un grupo enorme de personas. Yo los quiero justo tal como son ellos, como se me presentaron. Ese es el compromiso que yo tengo. Generalmente esas series son series que son como más poéticas, son como menos duras. No todos los fotógrafos se atreven a hacer fotografía en blanco y negro y fotografía a color. Por un motivo muy sencillo, que es que son dos discursos, dos maneras muy distintas de ver. Ese atrevimiento ha llevado a Luis a desarrollar una importante obra en blanco y negro, pero al mismo tiempo ha desarrollado una obra muy importante a color. Las texturas de las casas destruidas, los restos, los residuos de las cañas amargas que caían de los techos también derruidos, los niños que entraban y jugaban en busca de matas y lagartijas dentro de esas casas. Eso es Chacopata, bajo un sol inmensamente hermoso, bello, luminoso y un cielo que nunca deja de ser azul. Otra serie que a mí me gusta tanto por el tratamiento del color como recurso expresivo y también como estructura del discurso es El Jardín del Horror. Es una serie de fotografías independientes, de murales en el terminal de pasajeros de Carúpano. El humor de Luis consiste en identificar eso en la realidad. No solo identificarlo, sino insistir en eso a un punto tal en que eso cobra una dimensión superior.
son muñecas de tamaño natural que son muy relacionadas con la muerte, con la tristeza, con la oscuridad. Son como el lado oscuro de Reverón. Un artista tiene que tener una sensibilidad no solamente de mirada como la que tiene Luis, sino una sensibilidad de alma inmensa ante aquello. No sé cómo logró entrar en esa noche reveroniana y ver a las muñecas flotando en esa noche. Para mí, la fotografía no solamente es estética, tiene que llevar una carga conceptual, y esa carga conceptual la pone la persona que está haciendo la fotografía. Mi trabajo fotográfico siempre he tratado de marcarlo por una línea: el hombre. Yo soy de la playa, yo soy de Río Caribe, yo soy un tipo que se para a la orilla de la playa y tiene todo el firmamento por delante.